Radio Noticias Web. Los jubilados docentes entre ayer y hoy, y los jubilados no docentes, todos los jubilados y pensionados del IPS, entre ayer y hoy cobran el total de sus haberes. Normalmente el IPS paga en tres jornadas: una jornada paga el 0, otra jornada paga el 1, 2, 3 y 4, y otra jornada paga 5, 6, 7 y a veces en cuatro jornadas. Bueno, este mes, por el feriado, el IPS comenzó a pagar ayer. Y hoy es el día que ya los jubilados que normalmente iban a cobrar el lunes que viene van a cobrar todos hoy. O sea, del 0 al 9, entre 0 y hoy, cobran todos del IPS. Y casi 100.000 jubilados docentes cobran con aumento retroactivo al 1 de marzo. Atención, que solamente los jubilados docentes del IPS van a cobrar el aumento con retroactivo al 1 de marzo, dado que los activos lograron ese aumento, ¿eh? Los demás maestros beneficiarios del IPS cobran los dos meses de aumento por única vez. Y de ese modo, si un jubilado de educación no lo había logrado, ahora sí lo logró. Somos Radio Noticias Web.